Bésame, bésame mucho, como si fueras... Bueno, estamos con Juan Bautista Arnaude, director de BA Sports and Tours, que nos va a contar un poquito de qué se trata este tour de polo. Te cuento. Bueno, en realidad este tour se llama Polo Experience. Uh-huh. Consiste en un servicio que brindamos nosotros, que, digamos, nosotros pasamos a buscar a los pasajeros de puerta a puerta de nuestro servicio. El pick-up es por los hoteles o los puntos de encuentro que pactamos con el cliente. Los traemos a una hora de Buenos Aires, 45 minutos. Es en Cañuelas, en la bajada de Alejandro Poetión. Uh-huh. Y este club se llama La Martona. Esta es la sección polo. La Martona es un country muy conocido dentro de Cañuelas. Muy lindo el lugar. Y también tiene otras secciones como equitación, salto. Y bueno, esta parte específicamente se centra en lo que es polo. Entonces nuestro servicio básicamente consiste en brindar una experiencia por primera vez de jugar al polo. O sea, les damos todo el equipo, la indumentaria para que jueguen. Y ahí se hace una charla introductoria teórica con los tips básicos para que puedan tomar bien el taco. O sea, les dan toda la indumentaria necesaria, como que es el casco, las botas, todos los protectores para rodillas si hace falta. Y bueno, la clase, la duración es de 1 hora y cuarto. La dan profesores bilingües. Uh-huh. Y por otro lado, después de la clase, nosotros les ofrecemos un servicio de champán y de snacks, y bebidas también. Uh-huh. Y durante todo el proceso de la clase les sacamos fotos, bueno, después se la mandamos al día siguiente por mail, así que está muy buena la experiencia. Bueno, contame un poquito cómo es esto del trayecto de Buenos Aires hasta Cañuelas. Ustedes charlan con los turistas, ¿no es cierto? Les cuentan un poco de la historia del polo. Contame eso, Bauti. Sí, un poco la idea es, durante el trayecto nosotros los vamos ambientando con lo que es el polo. Sí. En Argentina, que realmente es muy importante que estén nutridos de lo que es este deporte acá, cómo se vive, porque la realidad es que Argentina es la capital del polo a nivel mundial. Realmente es un tour que la pasan espectacular porque, bueno, se ponen en contacto en forma directa con lo que es el deporte. Tenemos jugadores de renombre muy destacados, como es Adolfo Cambiasso, que el hermano es el dueño del club, La Martona, es uno de los socios. Y estas son una de las mejores tierras del país para jugar al polo, Cañuelas. Estamos al lado de los clubes más destacados de Argentina, que son la Martina, la Delfina, la Trinidad Polo. Entonces, realmente esto es lo que hace un diferencial a nuestro servicio y a lo que es el polo acá en Argentina, ¿no? O sea, muchas veces los turistas que vienen de otros lados asocian a Argentina con fútbol, tango y caminito, y quizás no conocen otros atractivos tan importantes como es el polo, ¿no? Que realmente es un deporte. Juanjo, contame un poquito. ¿Hace cuánto que tenés esta relación con los turistas y que das clases y les explicas todo esto del tour? Bueno, ya hace tiempo, hace varios años que me dedico como fuerte de mi trabajo a la enseñanza del polo. Uh-huh. El polo es un deporte con diversos caminos que uno puede tomar, dependiendo del gusto, el nivel que uno tenga y, uh-huh, y la estructura, digamos, es un deporte bastante complejo a nivel logística, hay que tener muchas cosas y demás. Uh-huh. Pero ya hace unos años que me basé un poquito en lo que es la enseñanza, la escuela de polo. Uh-huh. Y no sé, hace 4, 5, 6 años, no me acuerdo, no recuerdo tanto. Uh-huh. Y que estamos acá en La Martona hace creo que 3. El turista, digamos, cuando llega acá, uh-huh, ya llega atraído por un gancho fuerte que es que en la Argentina está el mejor polo del mundo. Uh-huh. Seguramente cuando vienen acá ya tienen alguna noción de lo que van a hacer y que en la Argentina es justamente eso, digamos, el polo ese le saca varios cuerpos al resto del mundo en todo sentido, ¿no? Organización, en caballos, en jugadores. Uh-huh. Y por supuesto en enseñanza. La relación no, es muy natural, vienen acá a pasarla bien,
Según el nivel que tengan, intento ir viendo a poco si el tipo viene, o la persona, perdón, el tipo. Si la persona que viene, viene por una sola vez, armamos un paquete para que tratar de tirarle toda la información posible sin enloquecerlo. Bien. Y hay tipos que, personas que vienen nuevamente, ya con la intención de quedarse, porque hay gente que viene a hacer trabajos por 6 meses a la Argentina, entonces ya se arman un programa de fin de semana para venir a jugar al pueblo, entonces a ellos ya le armamos algo que es más progresivo, arrancamos con una clase básica hasta ver cómo va progresando. Bien. Y ahí intentamos que llegue a jugar un partido de polo y se da. Y pasa. Bueno, y contame cómo es esto de después de la explicación y digamos de toda la introducción que les das para que aprendan a jugar. ¿Se enganchan rápido, aprenden fácil, les cuesta? ¿Cómo es eso? Hay de todo. Normalmente se enganchan. El polo, o creo que la mayoría de los deportes, ¿no? Cuando uno empieza a progresar, que al principio es rápido el progreso. Después el jugador tiene una meseta donde parece que se estanca y después vuelve a crecer. Pero al principio, si el que viene tiene una base de caballo y tiene entusiasmo, le empieza a pegar a la pelota rápidamente y eso lo entusiasma, porque la sensación de ir arriba de un caballo pegando la pelota, creo, para mí es muy grata y supongo que para la gente también. Bueno, estoy muy lista, estoy ansiosa, te digo, te da ganas. Dale. Está bueno. Vamos a la cancha. Dale. Vamos a intentar, vamos a meter, como estás bien. Bien. El pie metido adentro del estribo. Sí, sí, sí. Pisando bien correctamente para poder pararme. Si yo me quiero parar, me paro y no pasa nada. Bien. Bien. Entonces, como habíamos dicho, tenemos que tener movilidad, pero no es que me voy a parar así como nos paramos recién así. Así no, Voy a levantar un poquito la cola y voy a inclinarme para adelante. Bien. Para que me aleje un poquito. Si tengo la bocha aquí, la voy a intentar dejar a la altura del estribo. La posición original es esta. Sí. Me voy a parar un poquito, voy a llevar el taco hacia atrás, lo voy a bajar y le voy a pegar. Bien.